Néstor, estamos en Sabatini al 1900, sí. En, arriba de los túneles que unen Crisol de Maipú. Sí, señor. Para que se ubiquen bien en la zona. Sábado, 8 de la noche, más o menos, 8 de la tarde. Acá los vecinos ya saben que arrebatos existen, que esperar el colectivo es una odisea, que estar en la Sabatini seguramente está a expensas de una moto. Pero la escena que vamos a empezar a ver realmente no condice con esa advertencia. Mira, sale la mujer de la panadería. Acá hay una histórica panadería. Sí, señor. Que tiene un barcito también. Así es. Sale de hacer las compras. Tiene el auto estacionado al frente. Sale y ve a un muchacho que viene con un buzo, capucha por el frío, y una pelota bajo el brazo. Dice, bueno, será un profe de educación física. Entonces va, encara para el baúl la señora, y el profe, entre comillas, de educación física, este choro de delincuente, ve que la mujer va a salir, que queda a expensas, se vuelve con el fútbol, la encara, la arrebata y la empieza a arrastrar. Había gente adentro del bar, uno de los clientes sale a las corridas, el fútbol se le cae en el forcejeo, se le cae, busca la pendiente ya para el lado del bajo. Finalmente, lo que tienen, lo que nos decían los empleados que ahora están en la panadería, no son los mismos que estaban esa noche, que valientemente algunos salieron a asistir a la mujer. Mira cómo la arrastra. Se va con el bolso. De, lo estamos viendo, Freddy, el videíto en este momento. Es un salvaje, que un cobarde que empieza a tironearlo, no les importa nada. No podemos saber si lo del fútbol era una treta, una máscara, o si también se afanó el fútbol en algún lado, le robó la pelota a un chico. No sabemos. La cuestión que otro de los arrebatos que se dieron este fin de semana y que se siguen dando en las calles de Córdoba, esto en Sabatini al 1900, así como ahora, si nosotros... En este momento nos arrebataron un vehículo, cualquiera de un vehículo, un ladrón, cualquiera de los autos que están y ven en el Sabatini pasan como pasan al lado de esta mujer y nada, es como que ya no estamos acostumbrando. Ver que hay, lo están arrebatando a alguien parece parte del paisaje en Córdoba. Sí, la verdad, estamos mirando azorados el video, Freddy, mientras vos estás allí contando y describiendo cómo es la zona, clásica panadería esa. La Sabatini, una de las arterias principales de ingreso-egreso de la ciudad, con tránsito vehicular todo el tiempo. Qué horror. Un sábado a la tarde, más aún. O sea, la mujer se bajó, ¿cuánto? Dos minutos, sí, cinco minutos dura la secuencia a comprar algo a la panadería. Ahí, como se aprecia, le deja las balizas puestas al auto. Es la mejor señal de que entraba y salía. Exactamente. Rápidamente. Mira, y fíjate el tipo este, el bien decías vos, Freddy, hasta no sabemos si la pelota se le robó a alguna criatura, porque encima de eso simulaba ser que iba o venía de jugar un partido. Mirá, de fútbol. Y mirá cómo la arrastra la señora. Mirá, para sacarle... ¿Qué le sacó? ¿Un kilo de pan? ¿Qué le sacó? ¿Qué le puede haber sacado? Claro, le sacó la cartera, sí. Lo fueron a auxiliar los chicos los de chicos la panadería. Tal cual. Y no se sabe si logró con... el cometido de robarle la cartera. O se la llevaron o los chicos pudieron auxiliarla, los chicos ahí que trabajan en la panadería. Claro. Aprovecho también para decir. Lo que tengo entendido, Vaca, es que se la llevan al bolso. La mujer le alcanza a sacar en el último tirón. Es lo que nos dice la empleada que ahora está, que no son los mismos chicos que estaban trabajando el sábado. Que a veces no es que no se la quieran dar a la cartera, sino que te la enganchas de tal modo para que no te la roben. Claro. Y te tironean. Acá, por lo que se ve, Evelyn, ni siquiera te da tiempo a reaccionar, porque ni siquiera eso. ¿Y cuántas veces ha pasado que vos en el apuro y en el nerviosismo para decir, llévatela, creen que vas a sacar un arma o algo y reaccionan y te terminan pegando un tiro encima? Freddy lo definió muy bien, muy bien. Dijo, un cobarde ataca por la espalda, ¿no? Porque la señora iba rumbo al auto y va y la ataca por la espalda. Realmente pero un cobarde. Se puede andar tranquilo por la un cobarde con todas las letras, ¿no? O sea, no podés, delincuente y cobarde. No podés salir ya. Las motos, no podés salir de un comercio, tenés que estar mirando para todos lados, que no te parecía. Nos estamos volviendo paranoicos directamente con el tema de la delincuencia. La señora confiada estamos va a la volviendo auto. Paranoicos con el tema de la delincuencia. Desastre. Cualquier cosa ya vos pensás que te van a venir a robar, te van a venir a asaltar. ¿Sí?
Sí, cuando viene una moto tenés que mirar para todos lados. Cuando viene una moto te encomendás, no sé, a Dios, Y un auto aunque sea de alta gama, Y un auto aunque sea de alta gama. Es increíble, es increíble. Bueno, gracias, Freddy. Queríamos mostrarle eso. Ahí estaba viendo un videito. Ya vamos a tener más detalles cuando la producción está trabajando también con el tema de las motos en otro de los tantos ataques que cometen las motocicletas. Es increíble, no paran, ¿eh? Cada vez no que veo un video es eso de las motos, Néstor, me acuerdo de Alejo Paredes, cuando era... El ex jefe de policía. Ex jefe de policía, ex ministro de seguridad. Sí, también. Que tenía un proyecto de que las motos... Sí. Hasta que pase esta ola, esta realidad tan afligente y tan apretada, con tantos problemas económicos y tanta delincuencia, que las motos se les impida llevar, que circulen de a dos. Exacto. Tenía un proyecto, como pasó en Colombia, las motos tienen que circular de a uno, lamentablemente. Sí, pero ¿sabes qué? Van a odiar, van a empezar a llamar. No, a ver, pero cuando se intentó ese proyecto, Vaca, porque me tocó también cubrir manifestaciones de los motoqueros, que decía que se estigmatizaba con el tema de la patente, si le ponía la patente al casco y toda esa historia. A ver, por supuesto que claro que hay gente... una gran parte de la gente que va a laburar y que no tiene otro medio que no sea la moto. No estamos diciendo que los que van en una moto son choros. No estamos diciendo todos choros, claro. Lo que digo que hoy, lamentablemente, están utilizando cada vez con más frecuencia el tema de las motos, sobre todo las motos enduro, para este tipo de actitudes o de hechos delictivos. En la coyuntura tenés que tomar alguna definición. Lamentablemente. Bueno,